súper re incómodo. Literal, son de esas veces en las que ni siquiera tienen que decir algo asqueroso, sino que solo con la mirada lo hacen todo, se siente horrible eso. Ay, pero qué gente y momento de mierda, pana. Ay, pero bien, sus pretendientes siguen. Ay, parce, no me jodas con eso, lo bien. He tenido un día de re mierda y fuera de lo que me pasó hoy, estoy como en medio buen humor. Ay, gordita, pero eso es porque vos sos una persona súper bien, de sentimientos bonitos y parchaditos. Ay, pero cuando está con la Jai sí se pone bien bonita, ¿no? Ay, no me molestes con eso, hombre. Ay. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Ya vuelvo! Pensé que nunca iba a tener la oportunidad. ¿Qué? Lo siento, es molestando, ¿sí? Es que tú siempre estás aquí con una chica y nunca había tenido oportunidad de venir y acercarme a ti sola. Bueno, si lo dices así, me hiciste sentir hasta importante. Es que para algunos tú puedes ser, no sé, bastante importante. ¿Ah, sí? Bueno, pues dejaré que me digas por qué soy tan importante. ¿Sí? Vamos a ver qué puedo hacer. ¿Sí? Más bien, ¿vos qué haces por acá, marica? ¿Yo? Esperándote, obvio. Sí, claro, en el callejón. Más paila de mi barrio. Ay, ¿paila? Yo lo veo lindo. Ajá. Ay, bueno, no. La verdad es que no sabía que vivías por acá, pero pues vine a buscar a un amigo que vive por acá y me iba a entregar un dinero. Pues, ahora ya sabes. ¿Qué cosa? ¿Dónde vivo? Sí, boba, ya. Pero bueno, coincidencias lindas que le traen a la vida, ¿no? Probablemente. Aunque
La verdad, no me gusta mucho andar por acá sola. El ambiente es súper pesado. Claro, claro, te entiendo totalmente. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer más tarde? No, pues como te decía, estaba esperando un amigo por acá, pero pues la verdad no creo que haya problema. Puedo esperarlo mañana. Porque pues, si querés y si tenés tiempo, puedes acompañarme a mi casa, igual queda cerca. Pero claro, claro que sí, vamos. ¿Qué tal te pareció el tour por mi casa? Pues la verdad te juro que le diste aún más vida a ese precaso que me metí hace rato. Te lo juro. No sé si esto mejoró o empeoró el momento. Marica, no te lo puedo creer. ¿Qué cosa? Pues la hija de... Ay, sí, marica, yo sé, suena súper raro. Súper random, hasta yo lo sigo procesando. Parece que literal, la vieja que más te dijo que no, la que más se te hizo la difícil, Marisa, Julio, con vos después de haber hablado en un callejón. ¿Qué película? Ay, bueno, algo así. ¿Será este el fin de la Vivir con Amores? Vos sabes que no. Vos sabes que ya estoy juiciosa, nada que ver con eso. Hace 5 meses que estoy sola, ¿vos te consta? Ay, no, nada de eso, esa vida ya cambió. Nada de culiar, nada de nada. No como otras, que no te he visto nada desde que te noviaste con la Aldana. Vos sabes que eso no es cierto. Nos hablamos todos los días por chat y nos vemos en la U. Sí. ¿En serio? No, nada, pero vos sabes que ya todo es diferente. Ya me confirmaste que pene mata a amiga, de la peor manera posible. Tampoco es para tanto, de hecho estos días ni nos hemos visto. No, pero igual. Igual, no me malinterpretes, gordito. Vos sabes que yo quiero lo mejor para ti. Y pues si él te quiere. Pero que una cosa te quede clara. Que primero fue el lunes que martes. ¿Okay? Ya me estaba hasta conmoviendo. No, pues yo sé que te he tenido descuidada. Pero igual te tengo que contar algo. ¿Qué cosa? Es que Miguel ha estado como raro. ¿Raro cómo? No sé, raro. Mira, cuando recién empezamos, la relación era muy linda, nos veíamos mucho, era muy lindo conmigo, la verdad. Y nada, era así como súper toposito, como súper tierno, como... Y ahora, no sé, todo es distinto. Mamá, la misma mierda siempre. ¿Pero por qué? ¿Solo porque te dije que no me gusta que lo hagas así? ¿Solo porque te dije que no me gusta que lo hagas así? Sí, justamente por eso, Mariana. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy hablando, Mariana, por Dios, de nada, ¿sabes qué? Deja así, quita nomás. ¿Pero qué pasa? ¿Sabes qué? Puedes contarme todo, estamos juntos en Mariana, esto. Mariana, mira, mira, mira. En estos momentos ya no quiero nada más. Así que, te voy a decir algo, sí. Ya, dejemos hasta aquí. No nos volvamos a ver. Ve, sus pretendientes siguen, nana. ¿Qué? ¿Qué mires allá a tus pretendientes? No, parce, no me jodas con eso. Más bien,
hablando de pretendientes, ¿por qué no le vas a hablar a Jade? Marica, ella desde hace rato sabe que te gusta. Y un tiempo para acá te viene mirando mucho a Cele. Ay, sí, ya. Pensé que nunca iba a tener la oportunidad.